Marcia. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy continuando con la resolución que les había planteado en el ejemplo del día de ayer. No sé si continuaron analizando o si lo dejaron ahí ayer, pero bueno, el análisis que voy a presentar a continuación es para que ustedes se den cuenta que cuando van a proyectar una urbanización, primero deben determinar la cantidad de predios que van a alimentar desde cada centro de transformación. ¿Por qué? Porque ya en la proyección de una urbanización, si hacen un tendido eléctrico inadecuado, primero puede ser más costoso, ¿sí? Y segundo, que no les pueden, que los centros proyectados a lo mejor o sean muy grandes o muy pequeños. Entonces, hay que tener cuidado cuando vamos a trabajar con la distribución de lotes para una urbanización, en hacerlo de forma adecuada. Entonces, en el ejemplo que se había planteado ayer, teníamos en total 106 predios. Y habíamos puesto como restricción en utilizar transformadores no más de 50 kVA. Perdón. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo analicé o que yo he desarrollado? Como teníamos 106 lotes, yo he determinado que vamos a dejar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 centros de transformación, de los cuales 6 estarán encargados de dotar de suministro eléctrico a 15 usuarios cada uno. Y uno estará encargado de dotar suministro eléctrico a 16 usuarios. Entonces, un transformador abastecerá 16 predios y en los restantes cada uno a 15 predios. En total, 106 predios a ser abastecidos de suministro eléctrico. Entonces, esa sería la propuesta en media tensión. Luego vamos a proceder a hacer el análisis de la caída de tensión. Entonces, para que vean qué fácil era esto, vamos a tener el siguiente análisis. Para 16 usuarios, habíamos dicho que iba a ser un usuario tipo B de 2,35, ¿no es cierto? KVA sería la demanda máxima proyectada que obtenemos del manual. Habíamos proyectado luminarias de 100 vatios a factor de potencia 0,92. Y habíamos dicho que cada transformador iba a abastecer a 6 luminarias en promedio. ¿Qué más? Una ducha eléctrica de 2,000 vatios y factor de coincidencia de 0,30. Los valores obtenidos para este caso son los que podemos apreciar en la lámina. Y para 16 usuarios, la demanda proyectada, ¿sí?, por factor de coincidencia, sería de 18,64. Con esas consideraciones procedemos a hacer, como ustedes pueden ver, el análisis del factor de coincidencia para 16 usuarios. La demanda máxima proyectada, que va a ser igual al factor de coincidencia por el número de usuarios y por el usuario o la demanda del usuario tipo. Hasta ahí nos daba 28,94 kVA. Luego de eso, la demanda máxima diversificada iba a ser igual a la demanda máxima proyectada más alumbrado público más cargas especiales, que en este caso cargas especiales tendríamos ducha y cocina, ¿sí? Vamos a decir que tenemos en total como demanda máxima proyectada, ¿sí?, que están incluidas las 16 duchas de 0,6 kVA cada una, más la demanda de la cocina y 6 luminarias que va a tener cada centro de transformación. Eso me da un total de 57,84 kVA. Ahora, la demanda máxima del transformador va a ser igual a la demanda máxima de diseño por el factor de sobrecarga. Para este caso, vamos a tener un factor de sobrecarga de 0,8 y obtenemos, como ustedes pueden ver, que mi máxima demanda del transformador va a ser igual a 46,27 kVA.
Si vamos al catálogo, obtenemos que el inmediato superior va a ser un transformador monofásico de 50 kVA. Hasta ahí, como ustedes pueden ver, sería el análisis para 16 usuarios. Ahora, para 15 usuarios, ¿qué vamos a tener? Factor de coincidencia para 15 usuarios, demanda máxima, perdón, miren, aquí se me quedó cargado para 16, para 15 usuarios, ¿sí? Y luego de eso vamos a calcular la diversificada, que va a ser igual, esta sí está bien, para 15. Y vamos a tener 43,76. Esto quería ver, ingeniero, la demanda de cocina de para 15 cocinas. Me parece que sí la cambié. Déjenme revisar. 17,35 para 15,75. Sí, sí está. 17,75, sí está. Y la otra para la siguiente es 18,64. ¿Ok? Entonces, miren, el inmediato superior es 50 KVA. Miren, hasta aquí, ¿qué he hecho? De acuerdo a la asignación de lotes o de predios, con dos cálculos estoy determinando los centros de transformación que se colocarán en este proyecto. Regreso nuevamente al Unifilar y esta sería la configuración, ¿correcto? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Perdón? No, hasta ahí todo bien. Ingeniero, lo de las luminarias que dice que son 6 para cada predio. Las luminarias estaríamos hablando una, miren, estaríamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, o podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Yo estoy considerando 6 luminarias por cada lugar, ¿sí? Pero ojo, eso es ahora solo por cálculo. Cuando abordemos lo que es diseño lumínico de alumbrado público, ahí el diseño lumínico nos dirá cuántas luminarias en definitiva tenemos que utilizar para el proyecto. Pero yo había puesto la condición que cada centro de transformación dotará suministro a 6 luminarias. No sé si estamos claros. El número de luminarias lo determina el estudio lumínico de alumbrado público, que eso todavía no hemos visto, si eso será más adelante. Bien, entonces miren, ahora vamos a proceder a calcular las caídas de tensión en media tensión, para lo cual les pido que tengan a mano el manual de construcciones para que ayuden a sacar los coeficientes. Las longitudes, igual yo les había dado ayer, en esta lámina que tengo aquí, las borré por diseño. Entonces, con ustedes mismos vamos a hacer el análisis de las caídas de tensión del alimentador primario. No sé, me confirman si se puede ver. Sí, ingeniero. Ya, miren. Entonces, esto de aquí se iría, ¿verdad? Esto de aquí también se iría. Entonces, nosotros vamos a considerar que este va a ser mi punto de arranque, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tenía de longitud el primer tramo que estamos viendo aquí en la pantalla? ¿Cuánto tenía este? 90, me parece, ¿verdad? Sí, 90. ¿Y de ancho de las vías cuánto se había puesto? ¿12 metros? Sí, 12 metros. Ya, entonces estaríamos hablando de 45 y 12, ¿cuánto sería hasta aquí? Hasta el centro de transformación 1. 45 y 12, estaríamos hablando de 57, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del poste 0 al centro de transformación 1. Longitud, ¿cuánto habíamos dicho? 57, ¿verdad?
57. Ya. Ok. Ahora, la carga conectada ahí, ¿cuánto será? ¿Será solo los 50 de aquí? Debe ¿o ser no? De todo ahí. ¿No es cierto? Por aquí está circulando la potencia de todo el centro, todos los centros de transformación que hay en este ramal. Entonces sería aquí 150 KVAs que hay en el tramo poste 0, centro de transformación 1. Ahora vamos a denotar este como aquí, como poste 2, ¿ok? Ahora, de poste 2 a centro de transformación número 2, vamos a ver la longitud aproximada, 45. Esta de aquí me parece que era el ancho, está 10 de la vía, 55, hasta acá 50, 105, ¿verdad? Bueno, esto es aproximado, por favor. Ya cuando hagamos un ejemplo real, lo hacemos con longitudes exactas. Ya un momento. Hasta aquí habíamos dicho, ¿qué cosa? Que el ancho de la vía va a ser, ¿cuánto? 12 metros, ¿no es cierto? Y este va a tener 95, me parece que quedó, 90 me parece que quedó ayer dado como referencia. Entonces, hasta aquí 45, ¿no es cierto? 45 y 12 sería el primer tramo. Ahora, 45 más 10 de ancho de la vía sería 55. Ahora, desde aquí hasta acá, 50 más. Porque todo este tramo tenía 100, ¿verdad? Me corrigen si estoy mal. Este tramo ayer había hecho que era, iba a ser 100 metros. Sí, 100 metros. ¿Ya? Entonces estaríamos con 105 metros. Carga conectada aquí, ¿cuánto será? 50 de este y 50 de este, ¿verdad? Bien. Tendríamos 100 circulando en esa parte. Ahora vamos al último tramo. Ahora vamos a ir, estábamos poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Desde el poste 4 al centro de transformación 3. Longitud 50 más 10, 60. Este de acá también parece que era de 100, ¿cierto? 110. Carga conectada, nodo terminal, 50. Entonces, la configuración del primario de este, ¿cuál va a ser? Miren, si podemos apreciar aquí, ¿no es cierto?, en esta foto, ¿qué configuración tenemos aquí? Una fase neutro, ¿verdad? Entonces, la configuración en este caso, ¿qué va a ser? Una fase, dos conductores para todos. Vamos a dejar el mismo calibre, 2 a WG. Esta sería la principal, ¿no es cierto? Esta sería la del tramo y esta sería la del tramo. ¿Estará bien calculado el acumulado o no? Miren. Lo que está seteado. Es parcial, ¿no? Ya. Aquí tendríamos que sumar a cuál. El parcial con el acumulado anterior. El acumulado. Ajá. Entonces déjenme ver si está seteado. Sería este más este, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Es correcto o no? Entonces tendríamos, este si es que nosotros tendríamos la caída de tensión del de arranque, pues lo colocamos aquí y el acumulado sería más este parcial, ¿verdad? Pero como no lo tenemos, es cero, va a ser este valor. Pero el siguiente tramo, sí, porque es el acumulado más el parcial y así sucesivamente. Hasta ahí vamos por el post, el centro de transformación número 3. Ahora vamos al centro de transformación número 4. Sí, vamos al centro de transformación número 4. Poste de arranque,
Aquí habíamos dicho cuánto de ancho, no me acuerdo ayer. 60, creo que estaba ahí. 60 más 10 de la vía, y el siguiente, ¿cuánto está de ancho? 60 igual. Igual. 60 más 10 más 60, estarían hablando de 130. ¿El largo de esto cuánto iba a ser? 100. 60 más 10 más 60 más 10 y más 100. Estaríamos hablando de... En ese caso 50, solo hasta la mitad. ¿50? Ah, no, perdón, sí, 50, 50, tienen toda razón. 50. Entonces sería 60 más 10 más 60, 130, 180 metros, ¿verdad? Sí, sí. Sería 190 con el ancho de la calle. ¿Cuánto era el ancho? 10. 10. A ver, verán, primer tramo, 60, ¿sí? Más 10, 70 más 60, ¿cuánto está? 120. Más 10 del ancho de la calle, 130. 130. Ingeniero, solo arriba y 130. Ya, 130. Y más 50, 180, ¿verdad? 190 sería con 190. Todo precio. 190, ya, 190. Entonces vamos a ir desde el poste 0 hasta el centro de transformación número 4. Sería 190 dividido entre 1000. Carga conectada por aquí, ¿cuánto va a ser? 200, ¿verdad? Sí, 200. Restante de lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ir desde, por cuestiones de cálculo, vamos a decir que este va a ser el, a ver, vamos a hacer poste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a decir que vamos a ir desde el poste 9 al centro de transformación siguiente. Poste 9 al centro de transformación número 5. ¿Cuánto tendríamos ahí? 50 y 10. 60. ¿No es cierto? 60 dividido entre los 1000. Siguiente cálculo, solo arrastro. Ahora, pero estamos poste 9. La carga de ingeniero ya debe bajar, ¿verdad? Ya no sería 200. Sí, sí, perdón, perdón, ya no hay que arrastrar nomás. Aquí sería ¿cuánto? 150. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente. El siguiente va a ser poste 9, poste 10. Poste 10 hacia el centro de transformación. Estábamos aquí, ¿no? Sí. Estábamos aquí, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ir desde el poste, desde el poste 10. Ahí sería, en vez de 150, sería ya 100. Sí, desde el poste 10 al centro de transformación número, ¿cuál? A ver, estábamos hasta aquí, ¿no? Sí. No, sí. Estábamos hasta el anterior. A ver, no, naranjado, ya hicimos el anaranjado. Estamos en el rojo. El rojo, del rojo, bueno, al amarillo. Estábamos hasta aquí, ¿no? 150. Ahora vamos a ir al siguiente. Hasta aquí vamos poste 9. Vamos a ir poste 10. ¿Hasta cuál sería? Hasta el centro de transformación. ¿Cuál? El amarillo, ¿cuál? Ya, a ver, vamos, déjenme ver. Entonces sería poste 10 hasta el centro de transformación número 6. ¿Cuántos metros tenemos ahí? Bueno. Ya. Solo 50 se ve. Ya. Carga que tendríamos ahí, 100, ¿no es cierto? Restante lo mismo. Ahora, vamos a ir poste 10, ¿no es cierto? Hasta el centro de transformación número 6. Ahora vamos a ir desde el poste 11 hasta el centro de transformación. Longitud, ¿cuánto sería? 50 y 10, 60 y 50,
110, ok. Ok. 110. Carga conectada en ese tramo. Sí. Correcto. Bien. Vamos a concluir nuestro cálculo y vamos a decir que el máximo de V está en qué tramo. Miren, en el último. Tiene lógica, ¿verdad? Porque es el tramo más alejado. Tiene lógica, ¿verdad? Que sea el tramo donde hay la peor caída de tensión. ¿Estamos dentro de lo permisible o no? Sí. ¿Cuánto sería el voltaje ahí? Si yo digo que 7,96 kilovolt es en un tramo monofásico, es igual al 100%, ¿cuánto sería mi voltaje ahí? ¿Ah? Tengo un voltaje del 2 por 2, 0,247. ¿Cuánto? 7.94. Eso les debe dar, es una simple regla de 3, ¿no? Bien, ¿estamos dentro de lo permisible o no? ¿Qué nos dice el manual para proyectos urbanos? ¿Hasta cuánto es la caída de tensión en el área urbana en redes primarias? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el catálogo? Página 8, 3,5 sector urbano y sector rural 7%. ¿Estamos o cumplimos lo que dice la normativa, verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o estamos claros. ¿Me confirman? Dígame. ¿Sí me podría explicar tal vez sobre el diversificado parcial y el acumulado? Que no, es que borré toda la tabla y no pude obtener esos valores. Ya, el diversificado parcial. ¿Hasta dónde estás? ¿Hasta ahí está el diversificado parcial? Ajá, sí, solo quería ver la... Solo la operación entre la media proyectada de KVAs por kilómetro y el FDV, o el factor de caída de voltaje. Dividido, ¿no? Ah, ya. Y el acumulado va a ser igual a qué cosa? A la sumatoria del parcial más el de arranque. Si es que no tenemos de arranque, en este caso es cero, pues será el mismo, ¿no? La siguiente va a ser igual al acumulado más el anterior y así secuencialmente, ¿no? Ah, ya, ingeniero. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o estamos claros. Ingeniero, una pregunta. En la imagen. Más arriba. ¿Ahí? Sí. Como restricción teníamos que cada poste iba a ser cada 50 metros. Pero aquí en esta calle los dos están a una distancia de 10. ¿Qué siempre se pone así entre los postes entre separación de manzanas? Mire, el tendido eléctrico, señores, se adapta o tiene que adaptarse a la geografía del terreno. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser cada 50 metros, a lo mejor puede ser cada 40, cada 70, cada 30. ¿Sí? El tendido eléctrico se adapta a la geografía del terreno. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces vamos a continuar a la siguiente etapa. Hasta ahí, miren, yo tenía qué cosa. Hasta aquí analicé media tensión, ¿verdad? Estamos dentro de la normativa. Ahora. ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve. Ahora, ¿qué tenemos? Miren, aquí les he hecho de color, ¿no es cierto? O los he seccionado por color la distribución de los postes de baja tensión y el tendido eléctrico para cada centro de transformación. Entonces, centro de transformación número 1, 50 kVA, va a alimentar 15 usuarios
Y el recorrido de su red, ustedes pueden ver que va a ser por todo esto. ¿Sí? Todo esto de aquí. ¿Ok? Para el cálculo que vamos a hacer de caída de tensión, vamos a obviar alumbrado público por el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto de aquí? ¿No es cierto? Aquí es qué cosa, un nodo terminal, ¿verdad? Aquí va a terminar el tensado del cable, ¿sí? Entonces, miren, el recorrido del tramo secundario es como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer desde ese punto ahora? Desde este punto, ¿no es cierto? Vamos a alimentar ¿qué cosa? Este predio, desde acá, miren, podemos alimentar este de aquí, este de aquí, este de acá y este de acá. Desde el de acá, este de aquí, este de acá. Siempre tratando de cumplir en la medida de las posibilidades lo que se había dicho en cuanto a longitud del, ¿qué cosa? De la cometida, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan ustedes cuánto es lo establecido en el sector urbano, la longitud de la cometida? 30 metros, me parece. 30 metros. ¿Se acuerdan? Déjenme ver en el manual, para no mentirles. Parece que era 25. Déjenme buscar red de baja tensión. Ya, acometida, sector urbano 30 metros, sector rural 60 metros. ¿Sí? Entonces, en la medida de las posibilidades hay que cumplir esa restricción, pero ojo, a lo mejor en algún tramo les dé, qué sé yo, 33, 34. Estamos, ¿no? Dentro de lo permisible. Ahora, miren, recorrido del centro de transformación número 2. Tenemos, ¿qué cosa? Todo el trazado, ¿no es cierto? Desde este poste se va a alimentar a lo mejor 3 usuarios, desde el siguiente unos 3 más, desde el siguiente 3 más, desde de aquí unos 3 y desde acá concluimos con 2. Recorrido del centro de transformación número 3, como podemos apreciar en la lámina. ¿Sí? Incluso, miren, aquí hay un default técnico. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que alimentar estos dos predios. Pero para solucionar ese pequeño error, ¿qué puedo hacer? Voy a cambiar la ubicación. Voy a decir que ahora a esos de ahí los voy a alimentar desde este poste de acá. Lo que voy a hacer aquí es colocar un poste aquí, ¿cierto? Y tendría solucionado ese cruce que tenía. Entonces ahora, o incluso un poco más acá, puedo colocarlo a este poste. La mitad casi. Bien, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí, ¿qué estoy diciendo? Que voy a alimentar ahora desde este poste de aquí estos dos proyectados que tenía. Miren, aquí me faltó un poste. Lo voy a ubicar por acá para la para mejorar el recorrido de los tramos secundarios. Bueno, dejémoslo ahí. Bien, entonces miren, hasta ahí estaría con el recorrido del centro de transformación número 3 para dotar de suministro eléctrico
a los 15 usuarios que tiene. Ahora, ¿cuál más? El centro de transformación número 7, el recorrido que tendría este, es esto de aquí, para dotar de suministro eléctrico todos los usuarios. Centro de transformación número 6, el recorrido sería así. Y centro de transformación número 5, que es el más corto, si pueden ver, sería así. Estaría cumpliendo, ¿qué cosa? El recorrido para poder dotar de suministro a todos los usuarios. Y el que quedaría con 16 abonados, que sería este de acá. Su recorrido sería en la forma como se proyecta. Entonces, vamos a proceder a hacer el cálculo en baja tensión. Dije una pregunta. Dime. El poste de aquí sería... se movió. Este. Sí, este de aquí sería, dime, compartido tanto para el centro transformador 3 como el de 2. Es nodo terminal. O es nodo de división. Hasta aquí termina el... O sea, hasta aquí termina el centro de transformación número 3. Y acá, ¿qué cosa viene? El centro de transformación número 2 hace un puente y va hacia el resto del recorrido. Este es nodo terminal del centro de transformación 3. Pero este de aquí es un nodo de continuidad hacia el siguiente poste a través de un puente. Ya, entonces de este poste sí podríamos alimentarlo a lo que es el 1 y 2. Claro, claro, sí, es correcto. Yeah. Y desde acá podemos alimentar a este de aquí, este de aquí, este de aquí, y de aquí a los que podamos, y de aquí a los que podamos. Ya, yeah. ¿Ok? Sí. Bien, vamos a pasar al análisis de caída de tensión en baja tensión. Bueno, para poder apreciarlo va a ser más grande. Entonces vamos a con ustedes a configurar, ¿sí? Aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos una hoja de caída de tensión en baja tensión para cada centro de transformación, ¿sí? Por comodidad de cálculo. No vamos a tener una hoja por todo el análisis, sino aquí había que hacer una hoja individual de caída de tensión por cada centro de transformación. O sea, aquí vamos a tener ¿cuántas hojas de caída de tensión? 7 hojas, ¿verdad? Pero para este ejemplo solo vamos a trabajar con el centro de transformación número 1, ¿ok? Entonces, vamos a decir que este es el poste 0 donde va a estar el centro de transformación número 1, o el poste A, vamos a decir que es el poste A, y vamos a ir desde el poste, a ver, mejor dejemos con P. P0 va a ser el poste 0 y vamos a ir hasta el poste 1. Poste 0 y vamos a ir hasta el poste 1. Longitud, ¿cuánto tendría este? En total, 95, ¿verdad? Vamos a decir que está en la mitad, 45 y 10, 55, ¿verdad? Bien, número de consumidores. Vamos a decir que este tiene ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 consumidores. Vamos a obviar alumbrado público por cuestiones de tiempo, ¿sí? Demanda máxima diversificada, ¿cuál sería para este caso? ¿Qué dicen ustedes?
¿Cuál sería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la demanda máxima diversificada para este caso? Tiene que ver en la tabla de número de usuarios, por el número de usuarios, tipo B. Correcto, vamos al anexo número 3, me parece que era. Sí, para 4 tipo B es 825. Ya, vamos, déjame ubicar para ahorita poder caminar más rápido. Para 4 tipo B es 8,25, ¿verdad? ¿Ok? Configuración. Vamos a dejar, ¿qué configuración? Vamos a dejar un conductor número 4, igual que el de aquí. Y la configuración va a ser, ¿qué cosa? Dos fases, un neutro. ¿Sí? O sea, aquí vamos a decir que va a ser dos fases, tres conductores, ¿verdad? Que representa... Aquí va a ser dos conductores número 4 y un neutro del mismo calibre. Ahora, vamos a qué tabla. Díganme a qué tabla vamos en este momento. Al anexo 4 de la página 43. Ya. ¿Para qué voltaje vamos a trabajar? 220. Estamos en baja tensión, verán. Así, 220. Alimentadores primarios, estamos alimentadores, redistribuciones aéreas para baja tensión con conductor desnudo. 220, 127. ¿No? El siguiente, 240, 120, ¿verdad? Este sería el voltaje que me da el transformador por el secundario, ¿verdad? 240 entre fase. Y fase neutro, 120 voltios. Entonces, para 4-4, una fase, o dos fases, tres conductores, ¿cuánto es? 199. Ok. Corroborarán si está bien este cálculo de aquí, ¿ok? Corroborarán si está bien ese cálculo. Entonces tendríamos el parcial y el acumulado. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Corroboren valores. ¿Es correcto el cálculo hasta ahí o está mal programado algún cálculo? Y hasta ahí sí me sale. Ya. Ahora vamos a ir del poste 0 al poste 2. ¿Sí? Tendríamos 1, 2, 3, 4. ¿Solo 4 usuarios estarán circulando por aquí? Ya, pero antes de continuar, miren. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir que del poste 0 vamos a alimentar a la acometida número... Vamos a decir que del poste 0 vamos a alimentar a la acometida 6, 5 y 4. A ver, no, 3... 4 y 5, sí, desde el poste 0 vamos a alimentar la acometida 3, 4, 5 y 6. Entonces, miren, desde aquí vamos a decir que vamos a alimentar la acometida 1, 2, 3, ¿sí? 3, 4, 5 y 6, y desde acá vamos a alimentar a esta y a esta. Desde este poste vamos a alimentar a esta, desde poste a este y a este usuario. Y okay. Por ahí cogió el poste de la acometida 4. Acometida 4. Va de la del centro de transformación 4, cogió el poste. Ah, para... no. Sí, tienes razón. Ya.
Ya le ve. Este sería menos este, menos este, menos este. Ok, entonces miren, de aquí sería así, así y así. Entonces miren, anoten primero el recorrido. Poste 0, acometida número 3. Poste 0, ustedes anótenlo para después, me pasan el valor para ir calculando. Poste 0, acometida número 3, vamos a decir que va a tener, vamos a darle valores, vamos a decir que va a tener 12 metros, ¿ok? Oh, un poquito más, pongámosle 20 metros. Poste 0, acometida 4, 20 metros. Poste 0, acometida 5, 20 metros. Poste 0, acometida 6, 25 metros. Eso vayan anotándolo y después me comparten el dato. Poste 1, acometida 8, 22 metros. Poste 1, acometida 7, 30 metros. Poste 1. Poste 2, acometida 2, 30 metros. Poste 0, acometida 1, 25 metros. 2, 3, 4. Poste 4, acometida 9, 15 metros. Poste 4, acometida 10, 20 metros. Poste 4, acometida 11, 25 metros. Ahora poste 5, acometida 12, 25 metros. Poste 5, acometida 13, 23 metros. Poste 5, acometida 14, 20 metros. Y poste 5, acometida 13, 18 metros. Bien, una vez que hemos dado longitudes, vamos a decir que desde el poste 0 vamos a trabajar a qué cosa, acometida 1. Acometida 1 era, no, poste, acometida 3 me parece que era la primera, ¿no? Sí, 3. ¿Qué longitud, dijimos? 20. Ya. La siguiente, ¿qué alimento desde el poste 0 a cuál es? Poste 0, acometida 4, me parece, ¿verdad? ¿Qué longitud? 20 metros. 20 metros. Luego, poste 0, acometida ¿cuál? 5. 5. Longitud. 20 metros. 20. Ya, ok. Ahora vamos a ver qué cosa más. Poste, ¿cuál era el siguiente? Poste 1, ¿no? ¿O cuál falta? ¿Poste 6? Poste 0. Acometida 6. Ya, longitud. 25 metros. Ya, ahora poste 1, acometida ¿cuál? 8. Longitud. 22 metros. Ya, poste 1. Acometida, ¿cuál? 7. 7. Sí. Longitud. 30. 30 metros. Ok, hasta ahí estamos. En el poste, hasta aquí, ¿qué demanda sería aquí la que están evaluando? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué demanda sería aquí? ¿Un usuario? Solo la de un usuario. La de un usuario que sería igual. 235. Esperen un momento. 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Aquí vamos a colocar 0. Sí, para este ejemplo no estamos considerando el alumbrado público para poder avanzar. Ahora, la demanda máxima diversificada del usuario de este predio número 3. ¿Cuánto será? 235. ¿Cuánto? 235. 2,35. Pero acuérdense que aquí nosotros vamos a tener qué cosa. Aquí vamos a tener
este valor y más qué valor se da para una sola cocina. En KBAS. 3.37. 3.37, ¿no es cierto? Tengo un error. A ver, por ahí cometí algún error. Déjame mejor borrar este de aquí. A ver, me repiten. Aquí vamos a decir que va a ser igual a cuánto fue el valor proyectado en ducha, 0.6, ¿verdad? Sí. Más, ¿cuánto me dijo de cocina de inducción en KBAS para una? 3.37. Ok. Entonces, ahora sería mi proyectada, ¿cierto? Más este valor. Configuración. ¿Qué configuración me dan ahora? La misma, ¿no es cierto? Estamos en presencia de un sistema bifásico, 240 fase-fase, 120 fase-neutro. La misma configuración, dos fases, tres conductores. ¿Qué calibre de conductor y qué tipo de conductor vamos a seleccionar aquí? ¿Alguien me podría decir eso? Miren que tenemos conductor, por ejemplo, en la página 43 tenemos los tipos de acometidas. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el conductor que es trenzado o que se llama multiplex. ¿Sí? Es la última tabla del anexo número 4, página 43. Ese es el conductor multiplex. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar, ¿qué cosa? Dos fases, tres conductores, un T6, ¿no es cierto? Va a ser igual, ¿a cuánto? A 120. Perdón, esto va a ser igual 2 por un conductor tipo T6. Aquí un conductor tipo T6 y este va a ser igual de aluminio, ¿no? Pero este T6 significa que va a ser multiplex. ¿Sí? Esto significa que va a ser un conductor de aluminio, pero es trenzado, ¿verdad? No sé si ven la lámina a qué me refiero. Miren, en las acometidas nosotros podemos tener este conductor que es el multiplex o el T6 para este caso. ¿Sí? Configuración, dos fases, tres conductores. Y este último que se empezó a instalar cuando estuvo en auge el plan de cocción eficiente, que fue el concéntrico, ¿sí? Que es un conductor de cobre, por el cual también van dos fases y un neutro, ¿cierto? O dos fases, tres conductores. Entonces, cuando nos referimos a la acometida es esto. Si es un multiplex, es, para este caso, dos fases, tres conductores, ¿no es cierto? Son dos fases aisladas y un neutro desnudo. Si es que es concéntrico, los tres son aislados y van dentro de una misma chaqueta. Y cada conductor tiene otra chaqueta adicional. Para este caso, para el T6, ¿qué factor de caída de voltaje selecciono? Díganme. 120. Ok. Ya. Vamos a hacer el cálculo y a ver si cumplimos. ¿Qué faltaría ahí? ¿Estará bien sumar? Acumularle la. Déjeme ver. ¿Cuál es el de los cuatro es el P0, ¿no? La caída de tensión y de P0 estamos analizando hacia dónde ahora.
¿Estará bien sumar aquí al anterior o no? No. ¿Qué dicen ustedes, sí o no? No. No, no es cierto, porque es solo un tramo. No, creo que entendió. Este de aquí, que, es que dense cuenta, este de aquí, ¿qué representa? Poste cero. Global. Poste cero P1, ¿no es cierto? En este tramo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien. Miren, aquí si se quisiera hacer un poco más minucioso el cálculo, esta de aquí se le podría adicionar las cocinas, lo que ayer me habían preguntado, ¿sí? Y se la podría proyectar a las cocinas más las duchas, si es que se quisiera hacer un análisis un poco más minucioso. Pero en este caso, para estos tramos como tal, no vamos a hacer eso, vamos a hacer solo para donde tenemos acometida. Ahora, el siguiente, ¿qué será? Solo cambia longitudes, ¿verdad? Solo cambia longitudes. Corroboren si está bien hecho el cálculo. ¿Les da lo mismo? ¿Hasta qué caída de tensión es permisible? 3.5. Ya. Entonces, miren, aquí como acotación, en cualquier estudio que ustedes hagan del trabajo, aquí sí deberán considerar la proyectada, si tendrían, si están aquí ustedes analizando cuatro usuarios, para cuatro usuarios, ¿qué potencia va a circular en cocinas y en duchas? Y esa se sumaría aquí, ¿ok? O sea, aquí sería esta más, ¿qué cosa? Lo que ustedes tengan proyectado aquí. ¿Sí? Genera una pregunta. Dime. Con respecto al acumulado, que no tendría que sacar un acumulado, digamos, del poste cero en total, con todas las acometidas. A ver, del poste, un acumulado desde aquí. O sea, del poste cero aquí, con todas las acometidas. Ya, ¿qué estamos evaluando desde aquí? Mira, estamos evaluando tramo, ¿qué cosa? 0, 1. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, en el tramo 0, 1, ¿qué vamos a tener? 4 usuarios. Entonces, para esta longitud, recuerda que cuando estamos analizando el tramo 0, 1, ¿qué cosa? Hay un flujo circulante que representa estas 4 acometidas, ¿verdad? Ahora, tú me dices que analice con todos los 15 usuarios, ¿o cuál es tu pregunta? No, si digamos, por ejemplo, después analizamos poste 1 acometida, va poste 0 acometida 3, luego poste 0 acometida 4, y así una cada uno. Y mi pregunta es si es que al final no hay que sacar un acumulado de las acometidas que tiene el poste 0. Es que ya lo estamos haciendo eso. Ah, mira. O sea, el tramo P... P0 a P1 ya tiene las... Este P0 a P1, ¿no es cierto? Aquí solo estamos analizando la caída de tensión que hay en el conductor desnudo. ¿Ok? Para esto, mira, para esto. Para esta configuración, estamos analizando... la caída de tensión. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Sí, sí, solo de... Sí, solo es de poste a poste. Pero ahora estamos analizando del poste 0 a la acometida 3. Del poste 0 a la acometida... O sea, solo ahí para es... un usuario. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Ok? Ya entendí. Entonces, miran ahí cuál... ¿Dónde se está produciendo la peor caída de tensión? O sea, ahí solo estamos analizando que, miren, poste, usuario, poste, usuario, poste, usuario, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí no hay acumulado. ¿Por qué? Porque es un usuario individual, ¿verdad?
Ya. Ahora, ¿qué tramo vamos a analizar? Vamos a analizar el tramo hasta, a ver, desde aquí hasta analizábamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Hasta 6, 7 y 8 lo cogíamos, creo que del poste 1. Y ahora denme la configuración que vamos a trabajar por este poste. ¿Ya no calculamos hasta 8? ¿Qué falta para 7 y 8? Ya está, 7 y 8. Ah, sí, ya está. No lo vi. Ya está. Corroboren si salen esos valores. Corroboren si salen esos valores, porque donde esté mal hecho un cálculo en sus tareas, se va a multiplicar por n. ¿Dónde? ¿Pero en qué tramo? Por eso, el primer tramo que analizamos la caída de tensión fue del poste 0 al poste 1. En este sentido, ¿cuántos usuarios tienes? En este sentido, tienes 1, 2, 3, 4, ¿verdad? No son 6, ingeniero. No. En este usuario tenemos 1, 2, 3, 4. Desde aquí hasta acá. O sea, este conductor va a transportar la demanda que hay para 5, 6, 7 y 8. ¿Y más allá de 3, 4, 5, 6, 7 y 8? No, ¿por qué? Porque ese flujo va a estar al contrario, vuelta. Va a ser cuando estemos analizando de qué cosa, vuelta. De P0 a P1. ¿Qué flujo va a estar circulando? Ingeniero, ahí, pero estaría además entonces la distribución para la cometida A3, A4. Dejen ver. Miren, ahí ustedes tienen dos sentidos de flujo, ¿no es cierto? Cuando estamos analizando P0, P1, ¿qué potencia está circulando? 5, 6, 7 y 8. Ya, eso hay que configurarlo bien. 5, 6, 7, 8, ¿no? Y decimos que desde P0, ¿no es cierto? Desde P0 se va a alimentar hacia cuál acometida. Desde 3 hasta el 6. Voy a bajar nuevamente. Desde P0 se va a alimentar a 3, ¿verdad? Déjenme ver, desde P0 se va a alimentar A3, A4, P0, A3, A4, P0, A5. Ya, sí está bien. Miren, en este sentido, señores, ¿qué flujo va a haber? O sea, yo estoy asumiendo que aquí voy a tener conectados ¿cuántos usuarios? En este poste. 4. 4 usuarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿para dónde va a estar el sentido del flujo? Para acá, ¿verdad? O sea, estos 4 usuarios van a estar alimentados en este sentido. Ya les entiendo lo que pregunta. Van a estar alimentados en este sentido, ¿ok? Entonces aquí sería acometida de la siguiente forma. P0, 5, 6, ¿no es cierto? Y los otros, 8 y 7. Ahí sí. Vamos corrigiendo eso. O sea, si ahí está aclarada su duda. Si es que seguimos el sentido de flujo. ¿Sí? Si yo digo el sentido de flujo que voy a tener de P0 a P1, 5, 6, 7, 8, entonces pues tendría... ¿Qué cosa? Que desde aquí sacar la acometida a 5, a 6, a 7, y desde acá a lo mejor a 8, ¿sí? O desde acá a 8 y 7. Ahora, si yo voy a analizar el tramo P0, 1,
Yo digo que voy a tener, ¿qué cosa ahí vuelta? El flujo que circula por alimentar a 4, a 3, a 2 y a 1. ¿Ok? Ya entonces corrijamos ese valor. Entonces, de P0, de P0 a P1, 4 usuarios, ¿verdad? Entonces vamos a decir que de P0 va a alimentar a 5, a 6 y de P1 a 8 y a 7. Vamos al otro lado. A ver, entonces corrijamos ese valor. Vamos corrigiendo. De P0 a 5, ¿qué longitud hay? 20 metros. De P0 a la cometida 6, ¿qué longitud hay? 25. Y ahora vamos a decir que de P1 se va a alimentar a acometida 7, ¿qué longitud hay? 30 metros. Y de poste 1 vamos a alimentar a la acometida 8, ¿qué longitud hay? 22 metros. Ok, hasta ahí quedaría mi circulación, claro, atendiendo al criterio de circulación, ¿no es cierto?, del flujo. Hasta ahí estaríamos con el análisis, ¿ok? Ya. Ahora vamos a analizar qué cosa. P0 hasta este poste 2. P0 hasta el poste 2. Longitud, ¿cuánto vamos a tener? 45 más 10, pongámoslo igual, 55. Número de usuarios, ¿cuántos va a tener? 4. De acuerdo a lo que es un momento. ¿Cuántos? 4 usuarios. 4 serían. 1, 2, 3, 4. Pero hace un rato hicimos la asignación, ya bueno. 4 usuarios, que sería este de aquí, este y este, ¿verdad? Sí. Número de consumidores, 4. Entonces ahí analicemos. En ese tramo 04, ¿estará circulando solo 4 usuarios? ¿Cuántos tendría en total ahí? O sea, en el tramo P0, P2 tendría 4, pero en total tendría más la sumatoria del restante que está circulando, ¿cuánto? ¿Sí se dan cuenta que por este nodo pasa todo el resto de acometidas? 11 dan. 2, 4 y 11. 11, ¿verdad? 11. Para 11, vámoslo haciendo a este cálculo de aquí, ¿sí? Vamos, vamos haciéndolo para que quede bien. Vamos, denme de la tabla de la tabla de proyección de cocinas, denme cuánto es para 4 usuarios. Siete coma 28 más, ¿cuántas duchas serían? Serían 4 por 0,6 era, ¿verdad? Entonces, tendríamos esa potencia circulante. Miren, ya el conductor no soporta. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que implica esto? Y si ustedes se equivocan esto y van a construir, eso es una implicación económica. ¿Por qué? Porque ustedes proyectaban con un conductor número 4, y cuando ya van a construir, ¿sí? A lo mejor no les da, o les toca cambiar el conductor. Si es que ya estuvo construido, ¿verdad? Y eso implica pérdida de dinero. Entonces, por eso la importancia de seleccionar bien la demanda. Entonces, ahora denme otro
coeficiente para saber qué conductor adoptamos, qué DFDV adoptamos. Vamos a adoptar un calibre 2-2. Para esa configuración, díganme el número de FDV. 308. No. A ver, para 308, ok. ¿Estamos o no dentro de lo permisible? No. No, no es cierto. Entonces todavía, miren, vamos a ir un conductor más abajo. Vamos a ir a un conductor, un 0, ¿cuánto es? 373. ¿Cuánto es lo permisible? 3.5. Todavía no estamos, ¿no? Vamos al siguiente. 519. Con este ya cumplimos, ¿verdad? Pero este sería ¿qué cosa? Dos ceros. Sí, conductor de mayor diámetro. Ok, ahora, ¿qué más vamos a ver? Hasta ahí estaríamos. Las acometidas se mantendrían lo mismo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a analizar poste 0, poste 2. ¿Ok? A ver, entonces ahora sí calculemos el valor de cargas especiales. ¿Cuánto era? Déjenme ver, ya creo que hice el cálculo. Déjenme copiar esta ecuación. Genera el FDV de las acometidas, se le ha ido sumando de uno en uno. Un momento, ¿cuál? El FDV de las acometidas se le ha ido sumando de uno en uno. ¿Cómo así de uno en uno? No, no entiendo. El FDV, 120, y mientras siga bajando va a 121, 22. Ya, este es el que está ahí, ¿no? Ya. A ver, ¿qué? En la celda H. Ah, ya, este de aquí. Sí, ese. Ya. ¿Cuánto era este FDV? 120 es para todos, ¿no? Ya, sí, para todos los tramos, sí. Miren, en lo que es acometidas estamos dentro de lo permisible, ¿ok? No te entendí, Daniel. Sí lo consideramos. Mira, 2,35 más este valor de acá, 0,6 más 3, déjeme ver, 0,6, pero aquí, a ver, 0,6 más 3,37. Aquí creo que estamos sumándolo de nuevo, ¿no? No, sí está bien. 2,35 era para un usuario tipo B, ¿verdad? Aquí tenemos ducha más cocina y la sumatoria de cargas especiales más demanda máxima diversificada. ¿Ok? Poste 0, poste 2, calibre. Entonces aquí va a ser por 11, ¿verdad? Estos valores van a ser los mismos. Cumplimos, ¿verdad? ¿No faltaría el factor de la tabla también por 11? De la curva de demandas de cocina.
No, porque ya estamos... ¿Cómo estamos en usuarios? En cocina. ¿Cuánto es para 11 usuarios? 13.82. 13.82. No, ya nos pasamos. Ya nos pasamos, si se dan cuenta, ya nos pasamos ahí para cocinas. Entonces, para este tramo, ¿qué conductor sería? Vamos a ver el siguiente tramo y al final vamos a unificar todos los tramos por un solo conductor. Ingeniero, ¿en el poste 01 también va a cocinas de inducción o no? En el poste 01, sí, ahí ya colocamos 7,28 y 4 por el número de duchas. Miren. ¿Sí? Entonces, miren ahí, ¿qué podríamos hacer para disminuir un poco? Porque nos está dando demasiado, ¿verdad? Ahí lo que podríamos hacer es bajar este factor y dejarlo en 0,2, ¿sí? Para que no nos salga tan elevado. Vamos a dejarlo en 0,4 a las duchas, ¿ok? Vamos a dejarlo en 0,4 a las duchas. Déjenme hacer una comprobación antes de continuar en proyectada para usuario tipo B. ¿Cuántos usuarios tenemos aquí? 11, ¿verdad? Trece coma ochenta y dos, ok. Entonces, miren, con este conductor no cumplo la cantidad de flujo de carga que voy a transportar para este caso. Entonces, vamos a seguir al siguiente. Vamos a seguir al siguiente, que es un conductor 3010, vamos a utilizar el 3020-157. Buah, no, está bien eso, está bien. 627. ¿Cuánto es? 627. 627, sí, una cosa rara ahí, 627. Cumplimos ahí, ¿ok? Bien, vamos a continuar ahora desde este tramo a las acometidas. Entonces, ahora desde el poste 2, ¿a qué acometida vamos a alimentar? A 1 y a 2, ¿ok? Desde el poste vamos a alimentar a la acometida 1. ¿Qué longitud habíamos dicho? 20 metros. Estamos dentro de lo permisible. Ahora, poste número 2, acometida 2, ¿verdad? ¿Qué longitud habíamos dicho? 30 metros. Estamos dentro de lo permisible. Entonces, miren, aquí por recomendación es siempre trabajar con un solo tipo de conductor. Aquí habíamos dicho que este va a ser... Sí, entonces
por recomendación siempre es bueno trabajar con el mismo calibre, ¿ok? Ah, pero aquí se cambió todo, solo es esto. Vamos unificando el calibre. Ahora, vamos, ¿de qué tramo a qué tramo? Poste 1. Poste 0. Espérenme un momentito. Ya, poste 0, acometida, 3, ¿qué longitud? 20 metros en los dos. 20 metros. 20. ¿En el otro cuánto era? 20. Poste 0, acometida, 4, 20 metros por igual. Misma configuración, ¿verdad? Estamos dentro de lo permisible. ¿Qué más tenemos ahora? ¿Qué poste vamos? Vamos al poste 3, al 4 vamos, al 4 que va a alimentar a 9, a 10, a 11 y a 12. Entonces, cuando estamos en el poste 4, ¿cuántas o qué acometidas van a circular o qué flujo va a circular por el poste 4? Las 7 irían ahí. ¿Cuánto? Irían las 7. Vamos a calcular poste, poste 4. O miren, a ver, estábamos hasta aquí, ¿no? Este era poste 2. Vamos a calcular el recorrido poste 3, 4, 5. Poste 3, poste 5. ¿No sería generado desde P2 a P3? Sí, tiene razón. Estamos hablando desde el P2, no, pero desde el P2 al P5, porque por ahí va a estar circulando toda la potencia que va a ir hacia dónde. ¿Sí? Para calcular esta caída de tensión también. ¿Ok? Entonces, cuando estemos hacia abajo, ¿qué va a circular? Poste 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 usuarios, ¿verdad? ¿Qué longitud? ¿Qué longitud? Dígame la longitud. ¿Puede subir el ingeniero para ver la longitud? 130, creo. Este de aquí había dicho que era 60, ¿verdad? 60, 10 y 45. ¿Cuánto es? 115, ¿verdad? 115. Ya, aquí vamos a decir que vamos a tener 0,4. Por 7. Más, díganme, el equivalente de las cocinas. ¿Cuánto? 10,20. Ok. Vamos a ir. La demanda máxima diversificada para 7 usuarios. $13.69.
Vamos a ir a mi configuración que tenía, ¿verdad? Algo está mal, no puede dar tanto. Está bien. Sí, estamos analizando mal las distancias. Vamos a analizar primero P0, este poste de aquí. ¿Ok? De 2 a 3. Y vamos a analizar de 2 a 3. Longitud, ¿cuánto es? Igual, miren, sigue incrementándose. Tenemos que incrementar el conductor. Ingeniero, ¿no estaría ahí vuelta los números de usuarios? Ahí no sería 0. P0, 7. Tenemos igual 7 usuarios. Siete usuarios, sí, igual. Sí. Ingeniero, por los números de usuarios, ¿no dependía de las acometidas que va a salir de cada poste? Pero es que estamos analizando P0, P3. Cuando tú analizas este P3, va a estar circulando por aquí toda la demanda de estos usuarios. ¿Sí o no? Ah, ya. A ver, cambiemos calibres. ¿Cuánto habíamos colocado? 3. A ver, habíamos colocado 4-0, 2-0. ¿Cuál habíamos colocado? El 627 estábamos, ¿no? Sí, colocando el 691. Vamos a colocar el 691. Con ese cumplimos, ¿verdad? Miren que estamos colocando ya un conductor de un considerable calibre. Ok, vamos, como se ha dicho, a unificar. Vamos a unificar. Ok, vamos a unificar. Y estamos ahí dentro de lo que pide la norma, ok. Y ahora vamos a evaluar qué cosa. Vamos a evaluar, estamos con P. A ver, estábamos con P2, P3. Vamos a evaluar P3 hasta el final. ¿Verdad? Vamos a evaluar P3 hasta P5. Longitud. Teníamos 115 menos 60. 55. Mismas consideraciones. Cumplimos. ¿Ok? Déjame ver solo un asunto. No. Estamos hablando por tramo. Bien. ¿Qué más tenemos ahí? Ahora vamos a analizar nodo P3 que va a alimentar a cuántos usuarios. A estas acometidas, a 9, 10 y 11. ¿Ok?
Díganme, P3 acometida, ¿cuál era? 9. Longitud. 15 metros. ¿Cuánto? 15. Ya, P3 acometida 10, ¿cuánto sería? El P4, ingeniero, no sería ahí. ¿Cuál? P4 no sería, le está poniendo P3, ¿no sería el P4? Ah, sí, sí, perdón. P4, 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 ok. Continuemos. 20 metros es ahí. Ya, ¿cuál más? ¿Cuál otra configuración habíamos dicho? P4 acometida 11. Longitud. 25 metros. Ya, P4 ahora acometida, ¿cuál? O ya sería ahí nomás, hasta ahí nomás. Ya. Ahora es P5, ¿o cuál? Sí. Sí, P5. ¿Acometida cuál? 12. 12. Ya. P5 acometida, ¿cuál? 13. P5 acometida. 14. Ahí creo que termina, ¿no? 15, para tener. No, hay una más, hay una más. 15. P5 acometida 15. Longitud de A12, ¿cuánto era? 25 metros. Siguiente. 23. 20 y el último, ¿no? Sí. ¿En el último cuánto? 18. ¿Cómo? 18 fue. 18. Ok. Entonces, aquí van a ser un usuario para todos, ¿verdad? Configuración, arrastramos. Estamos dentro de lo permisible, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, miren, hasta ahí sería el cálculo para el centro de transformación número 1. ¿Cómo podría yo disminuir los calibres para esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se podría disminuir los calibres? ¿Qué dicen? ¿Disminuyendo las distancias? Colocando más centros de transformación y disminuyendo distancias, ¿ok? Miren, vaya, este ejemplo se fue al extremo. No pensé que se iba a ir tanto colocando solo transformación 55. Aquí se pudo haber dejado, ¿qué cosa? Para... ¿qué sé yo? Para unos 12 usuarios, un transformador. Acá para otros 12, otro transformador. Aquí igual. Y acá abajo igual. Entonces ahí el recorrido como tal no hubiese sido tan considerable y a lo mejor solo hubiésemos trabajado con, qué sé yo, con conductor máximo un cero. ¿Sí? Pero para este caso, miren, cumplimos con la normativa. ¿Ok? ¿Sí? Pero entonces ahí viene el análisis de costos. Pues, ¿será más rentable poner más transformadores? Porque ahí puede disminuir el costo del conductor. No sé si tienen alguna pregunta o estamos claros hasta ahí. Si yo hubiese querido a lo mejor hacer un poco más rápido el cálculo, ¿qué hubiese hecho? Hubiese despreciado las acometidas. Eso lo hubiera hecho desde este poste. Van a pasar tantos usuarios. Desde este poste, tantos usuarios. ¿Sí se acuerdan como hicimos la vez anterior? ¿Sí se acuerdan como hicimos la vez anterior? Como el ejemplo anterior que hicimos que de la araña. Sí. Hasta ahí no... hasta ahí solo habíamos considerado los usuarios, no las acometidas, no sé si se acuerdan. Sí, 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 porque las acometidas estaban, es nuevo, no, casi no la entendía. ¿Ya? Entonces, las acometidas, como ustedes pueden ver, es un poco más largo, pero ahí están
calculando hasta el medidor, que así es como se debe hacer. ¿Sí? Es hasta el medidor. Están determinados que hasta el medidor con la cometida seleccionada no va a haber ningún problema. Entonces, ¿qué significa este tramo PC, pero PCP1? Que por aquí va a estar circulando, ¿qué cosa? La potencia que demandan 4 usuarios. En el tramo P0, P2, la potencia que demandan 11 usuarios. En el tramo P2, P3, la potencia que demandan 7 usuarios. En el tramo P3, 5, la potencia que demandan 7 usuarios, ¿no es cierto? Para una longitud determinada. ¿Pero ahí no serían 5 usuarios en P3 a P5 o estoy tal vez equivocado? A ver, a P3, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? P2, P3. De P3 a P5, de P3 a P5. Estamos calculando la caída de tensión que va a haber desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá, ¿ok? ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o estamos claros con esta secuencia de cálculos que hay que hacer. Como ustedes pueden ver, es una tabla. Nomás aquí lo que más nos costó trabajo fue determinar la cantidad de centros de transformación y dónde los vamos a ubicar. El resto solo es tabla. No sé si hay alguna pregunta o estamos claros hasta ahí. Ingeniero, disculpe, y lo que acabamos de hacer ahorita es una parte del cálculo, ¿no es cierto? Hicimos solo de una manzana nomás, ¿faltarían de los demás o cómo? Esto se tendría que repetir para todos los centros de transformación. Claro, sí, sí. Ya, solo eso. Sí, miren que aquí tenemos en total, pero bueno, la tarea que se va a demandar no creo que sea con más de 6 centros. Ingeniero, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué de P0 a P2 no se toma en cuenta los usuarios de 9, 10, 11, 12, 13 hasta el 15? A ver, de P0 hasta P2, ¿por qué no se cuenta cuáles usuarios? Sí, los de ahí hasta el último. Los 9 sí se los consideró. Tenemos 11 usuarios, mira. P0, P2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí están? Ahí. Sí, ese okay. Sí. Entonces, miren, estos son los ramales que alimentan, ¿cierto? Que sería, ¿qué cosa? Esta configuración, que sería esto de aquí, ¿verdad? Que sería esta configuración. Y estas son las acometidas desde el poste a cada metro contador o medidor. Entonces, señores, hasta ahí quedaríamos liquidado con lo que es análisis tanto en media y en baja tensión para proyectar centros urbanizaciones. ¿Sí? Hasta ahí quedaríamos en la metodología. Ahora, si fuera subterráneo el tramo, ¿no es cierto? Ahí lo que cambia, ¿qué cosa es? El tipo de FDV, porque si fuera subterráneo ya sería cobre, no aluminio. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Como les digo, esto de aquí se podría mejorar, este calibre, ¿sí? Poner un calibre un poco de menor diámetro, porque vaya, 4 ceros es ya un calibre sumamente grueso. Colocando más centros de transformación para que el recorrido no sea tan largo. ¿Ok? Entonces, técnicamente lo que debemos nosotros que buscar siempre es proyectos que sean viables técnicamente, y aparte de que sean viables técnicamente, sean viables económicamente. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o podemos concluir ahí el día de hoy. Aumentar el número de transformadores, ok, sí, correcto. O sea, cambiar la topología, ¿no es cierto? Cambiar la topología
del secundario. ¿Sí? ¿Sí? Al poner más transformadores, ¿qué estarían cambiando? Miren, por ejemplo, aquí ya iría un transformador que alimente solo estilera. Aquí iría un transformador que alimente solo estilera. Aquí iría otro que alimente solo estilera. ¿Sí? Ok. Entonces, eso sería por hoy, señores, todo lo que relacionado a este momento de la asignatura. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Bueno, ingeniero, gracias. Hasta mañana. Ingeniero, una cuestión. De repente, ¿habría alguna posibilidad de que en vez del examen fuera un trabajo o algo? ¿O necesariamente es un examen? Sí, sería ya bueno. Ya vemos, ingeniero. Eso después, ya vemos. Yo voy a enviar una tarea. Vamos a ver cómo responden y de ahí vemos. Bueno, ingeniero, gracias. Bien, ingeniero, gracias. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego.